Paterna es prepara per a la seva festivitat més representativa amb la presentació de la Reina de les Festes. Raquel Canterero ha sigut presentada com la màxima representant del municipi, arreplegant així el testimoni de Gemma Montoliu, la reina de 2016. La verdad es que bueno, ya llevo un mes desde que salí elegida, pero este momento marca una nueva etapa y lo espero con mucha, mucha emoción. El Gran Teatre Antonio Ferrandis ha acollit este motiu acte davall el títol Terra per a reprendre les arrels i costums de Paterna en un any en què la corda ha sigut declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. La verdad es que es todo un honor que nos hayan dado este título honorífico y nada, a disfrutar de ello y a seguir trabajando a conseguir Patrimonio de la Humanidad, por supuesto. Igual que Raquel Canterero, el propi alcalde del municipi, Juan Antonio Sagredo, també ha volgut fer referència a la tradició i l'evolució de les festes de Paterna. Sabéis que nosotros tenemos una concejalía que es de tradiciones, cultura y folk. A nosotros nos gusta mucho pues fomentar nuestras raíces, pero evidentemente tenemos que seguir progresando. Però en les festes d'esta localitat valenciana, Raquel Canterero no estarà sola i li acompanyaran quatre dames a tots els actes, incloent les desfilades de moros i cristians i la corda. Este año nuestra corda, la millor corda del món, la han declarado de interés turístico nacional, como además ya adelantamos en Tele7, yo creo que es algo que compartimos todos y evidentemente va a ser un año muy especial para nosotros y para Raquel como reina y para la Corte de Honor. Y bueno, hoy pues evidentemente vamos a empezar y yo creo que va a ser un año muy especial. Ja amb les seues màximes representants, Paterna es prepara per a celebrar les seues festes, que donaran començament el pròxim 9 d'agost, en un any en què la Corda viurà el seu primer any com a Festa d'Interès Turístic Nacional.